Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. A la grandeza de Dios. Buenos días a todos. Comienza la semana. Hoy es lunes 11 de marzo del 2019. Son las 9 de la mañana en Nueva York. Las 10 en República Dominicana y el Caribe. Buenos días, David. Buenos días a todos. El Caribe, aquí en Eco News, prensa internacional. Noticia al instante. En el transcurso de la programación daremos a conocer los titulares, las noticias más importantes en República Dominicana. Adelante, Bolívar. Bien, buenos días a Santiago Saint-Hilaire, que ya está con nosotros, a la amiga Teresa López, gracias por acompañarnos. Buenos días a Sofía Céspedes, Yubelkis Castillo, Paula Delgado Martínez, que desde México hace contacto con nosotros, César Núñez, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, muchas noticias este fin de semana, muchos problemas en el mundo, accidentes aéreos, varios muertos en diferentes sitios. En Etiopía, 157 muertos por un avión que colapsó en México, en Colombia, 14 muertos también. El problema de Venezuela, horripilante. El mundo patas arriba, pero es parte de lo que va aconteciendo a nivel mundial. Vamos a los titulares de este lunes. Hola a todos. Hoy es lunes y estos son los titulares de este día. Venezuela. Guaidó solicitará a Parlamento decretar estado de alarma nacional por apagón. Estados Unidos presiona a India para que deje de comprar crudo venezolano. Estados Unidos acusa a ministro y ex vicepresidente de Venezuela por violar sanciones. Pentágono planea asignar dinero para muro fronterizo. Mueren 25 migrantes al volcarse camión en México. Otros titulares del día. Maradona tiene 3 hijos en Cuba y viajará para reconocerlos. El peso argentino se devalúa en contexto económico adverso. Alex Rodríguez da anillo de compromiso a Jennifer López. Ahora retornamos a cabina. Gracias, gracias. Rectifico el horario, son las 9, ¿verdad? Que hubo cambio de hora ayer domingo. Aquí por lo menos. Son las 9 en el Caribe también. Estamos a la par. Bien, en el día de ayer rodó una información del periódico The New York Times, en el cual una supuesta investigación que hacen los periodistas Nick Casey, Christopher Cole y Deborah Acosta deja entrever que las góndolas, como le llaman los venezolanos a las patanas o camiones que se quemaron el 23 de febrero en el cruce de Cúcuta, es fruto de una toalla que le habría tirado el New York Times a Nicolás Maduro para desviar los problemas de los 4 días que ya lleva el apagón en Venezuela, un apagón que, aunque los medios hablan de 15 muertos por el apagón, realmente van 289 muertos, sin contar los de anoche y los que pueden haber muerto esta madrugada y parte de este lunes que va transcurriendo. Lo primero es que ayer cuando salió la nota, en la noche yo escribía, déjenme ver si yo lo consigo, en el muro de David, yo escribía una nota, déjame ver si consigo a David, aquí para compartirle a ustedes la información exacta y luego pasar a analizar el caso de este muchacho de Casey. En el periódico de David, en la portada del periódico de David, de la plataforma, yo digo, no me merece importancia la supuesta investigación de The New York Times sobre el caso del fuego de la patana en Venezuela. Eso hace 10 horas que lo escribí. Dice, no le presto importancia ni le doy seguimiento porque tengo la creencia de que ese artículo investigativo, sin presentar las pruebas suficientes, son el producto de una guerra sin tregua que tiene el propietario del periódico, el mexicano Carlos Slim, contra el honorable Donald Trump. Ese artículo solo busca desacreditar a Estados Unidos
y al presidente Trump, porque este último dejó claro cuál era el propósito de Selim, y si lo olvidaron, esta fue la razón de su enemistad. Bajo el calor de la campaña, Trump embistió de nuevo sus ataques contra el multimillonario de las comunicaciones al criticar sus donaciones de entre $250,000 y $500,000 a la Fundación Clinton desde 1996 y su apoyo a la campaña de la candidata demócrata. Otro artículo más de una prensa por encargo, sin importar el calibre del marketing. Y de ambas cosas saben los boxeadores en el tablado ahora. O sea, me estoy refiriendo a Carlos Slim y a Donald Trump. Aquí todos sabemos la campaña que tienen los poderosos de la prensa, porque ya no pueden seguir subidos en el palo sagrado que les representó la Casa Blanca en tiempo de Barack Obama. Ustedes saben que todo el marketing estatal caía en los periódicos que hoy adversan, periódicos, canales de televisión, emisoras de radio y circuitos de internet, que eran protegidos por el marketing publicitario desde la Casa Blanca por Obama, que se creía también un periodista y que fue y sigue siendo un amante de las redes sociales, que fue por donde hizo su campaña. Una prensa enemiga, digo yo anoche, yo no lo publiqué en mi plataforma, sino en la de David, para participar de un debate que había abierto alguien ahí. Entonces yo digo, una prensa enemiga de Donald Trump y que no le saca el guante, se presta para cualquier cosa. Y Slim, más que Santos, es un demonio. Por eso pone todo patas arriba. Ahí termina mi nota. Sin embargo, hoy el periódico Pan Am Post trae en una de sus notas de opinión una nota escrita por el colega Orlando Avendaño, que es un periodista egresado de la Universidad Andrés Bello de Colombia. De Venezuela, un periodista venezolano egresado de la Universidad Católica Andrés Bello con estudios de historia de Venezuela en la Fundación Rómulo Betancur. En esta nota, que él titula La peligrosa inmoralidad del New York Times, coincidimos. Dice que Nick Casey sonreirá dándole la espalda a una pila de cadáveres que se amontona mientras trata de desmanchar la reputación de Nicolás Maduro. Y en parte, porque es muy largo el artículo, él dice, ¿qué querrá el New York Times ahora? ¿Acaso su odio a Trump es tan grande como para ponerse junto al peor tirano que ha gobernado América en su historia contemporánea? ¿Cuánto daño ha hecho su última gran publicación, una supuesta investigación sobre Venezuela? Ha sido un torpedo a la narrativa racional y verídica de que el régimen criminal atentó contra quienes intentaron ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela el pasado 23 de febrero. Fue un trabajo de Nick Casey, el corresponsal para los Andes, junto a Christopher Cole y Deborah Acosta, en un análisis de dos videos de The New York Times, supuestamente desmonta que haya sido el régimen de Nicolás Maduro el que incendió unos camiones que transportaban insumos para salvar vidas. Ello, pese a que los testigos del momento y otros videos demuestran claramente que han sido los matones de la dictadura con bombas lacrimógenas los que asediaron los vehículos. Yo mismo, dice Avendaño, ese día estuve en Cúcuta, no en el puente Santander, donde se consumieron los vehículos, pero sí en Cúcuta, y me topé con quienes vieron la dramática escena. Una mujer entre lágrimas gritaba, esos salvajes quemaron los camiones con ayuda. Los chamos intentaron salvar algunos insumos, pero casi todo se quemó. Los chamos, dice el articulista, son los jóvenes que, según The New York Times, atentaron contra su mismo bando. No ha tardado casi toda la opinión pública mojigata, insolente y ponzoñosa, que no pierde una para torpedear a la causa por la libertad de Venezuela, en compartir el artículo de Nick Casey. Incluso la Cancillería chavista
ese aparato de propaganda del régimen de Maduro, escribió Jorge Areaza. The New York Times hace una investigación que ya había hecho Telesur, pero como lo hacen ellos, ahora sí lo creen. Es evidente que ese camión fue quemado por una bomba lanzada por los guarimberos. Lo que atraviesa ahora Venezuela es inhumano. Luego de más de 70 horas sin luz en casi todo el país, con un saldo que asciende a más de 300 muertos, según cifras extraoficiales, y reúne la antología de testimonio de algunos que se han intentado suicidar y otros que ya no aguantan o mueren de hambre, aparece esta supuesta investigación de uno de los diarios más importantes de los Estados Unidos. Lo dejo ahí, es bastante largo el artículo, pero lo que quiero decirle, y quiero que David me ayude en esa nota, lo que quiero decirle a ustedes es que hay una enemistad de Carlos Slim y Donald Trump en la cúpula económica. Ambos son supermillonarios y ambos son superenemigos, y esa enemistad no viene porque Carlos Slim comprara en tiempo de Bill Clinton y con la injerencia de Hillary, comprara el New York Times y lo trasladara de la oficina donde estaba antes a donde se encuentra ahora en la 42 y octava avenida. Carlos Slim no le perdona a Donald Trump que en plena campaña, en uno de los debates, Donald Trump le increspa a Hillary Clinton su amistad para estrangular junto con George Soros América Latina, comprando medios de todas las índoles y haciéndole la vida imposible a todos aquellos que denunciaran cosas de corruptela que había hecho el presidente Bill Clinton, según Donald Trump, la propia canciller en el momento, Hillary Clinton, y Slim, quien se habría encargado, según Donald Trump, de haber colocado en posiciones especiales a una cantidad de mexicanos que dominan casi toda la frontera México-americana y que estaban una gran parte dentro de la Casa Blanca, asesorando para el área de América Latina a Barack Obama. Todo esto viene de ahí. Y en este momento, que prácticamente la guerra no es a través de los misiles o a través de la pólvora, sino a través de la tecnología y del marketing, pues el New York Times ya desacreditado. Usted se monta, por ejemplo, aquí en los trenes hace 5 o 6 años. Usted veía todo, casi el que iba en el tren iba con un New York Times. Ya la gente no anda en eso. El New York Times tuvo que botar el papel, que eran 110 páginas que tiraba diario, aunque la siguen tirando, pero más limitada. Y tuvo que cambiar del periódico papel al periódico virtual y cobrar $1. Por esto, y han tenido un descenso, el periódico ha tenido un gran descenso. Pues bien, como está la situación en Venezuela y el acorralamiento, más lo que estamos viendo, hace unos años vimos la guerra del Golfo y vimos la guerra de Irán y hemos visto otras guerras a través de la televisión. En ese entonces habían armas, aviones, bombas, soldados entrando, ahora no, ahora es una guerra mediática. Los rusos y los chinos contra Estados Unidos y otros países aliados, pero todo a través de la tecnología, a través de la robótica. Dicen que el problema que tiene Venezuela ahora con el apagón es fruto de una política trazada en el 59 por los Castros y que se ha seguido el mismo patrón del 59 porque ese grupo todavía no ha entendido que el mundo cambió. Las dos personas que dentro de la Compañía de Electricidad de Venezuela denunciaron que no hubo tal sabotaje, sino que las plantas habían reventado por falta de mantenimiento. Uno fue hecho preso y apareció muerto. Y anoche, una señora del sindicato eléctrico de Venezuela que hizo una denuncia a la cadena NT24 de Colombia, anoche fue hecha presa y esta es la hora que todavía no se sabe en qué parte la tienen detenida. ¿Por qué? Porque ya la dictadura colapsó también en esa parte. O sea, lo que estamos viendo de acusar al Pitiyanqui, no es más que algo que ya había implementado Fidel Castro en Cuba. Pero a esto hay que agregarle que en este lío de Venezuela, anoche sale un video en las redes sociales del presidente de México
donde santifica y lleva a la condición de igualdad a Fidel Castro con Nelson Mandela. Eso salió anoche, el propio AMLO hablando, lo que indica que México, al ver la situación de Venezuela, ya comienza a desmarcar y a repuntar la verdadera línea de AMLO, que es proteger a los venezolanos aliados a su política, a su estructura y a su pensamiento político, proteger a los nicaragüenses, proteger a los bolivianos, y no hablo de los pueblos, sino a los líderes de esos países, porque observen ustedes que él no quiere tocar el caso de Venezuela bajo ningún concepto, pero está llevando a México al mismo derrotero en que se encuentra Bolivia, en que se encuentra Venezuela y en el que se encuentra Nicaragua. Y de hecho, una pincelada también, República Dominicana, porque es la misma línea, en una máscara de democracia que realmente ellos, los líderes de esos países, no practican. Este fin de semana salió también una nota que no ha sido confirmada por ninguna agencia de prensa importante, que establecía que el gobierno de Donald Trump podría implementar cierta fuerza y bloqueo a la República Dominicana. Pero también salió publicado una nota que habla de millones que supuestamente tiene Félix Bautista. Naturalmente, la nota de Félix Bautista data del 2015-16. Esa nota la sacaron de contexto, la trajeron a la luz nueva vez, un par de años atrás, pero es una nota vieja. Y en el caso de este fin de semana, que fue el sábado que salió la nota sobre la supuesta presión que se va a poner desde Estados Unidos a la República Dominicana, es una nota que se publicó en enero del 2018, donde el gobierno de Estados Unidos establecía que la República Dominicana se había convertido en la puerta trasera de los chinos y de los rusos, y que había pactado con enemigos de Estados Unidos cuando los Estados Unidos eran un aliado potencial de la República Dominicana. Esa nota de enero del 18 la sacaron este fin de semana, que es algo que viene sucediendo mucho. Por eso yo casi no le doy importancia a la República Dominicana, porque los pseudos periodistas que hay allá, la mayoría, incluyendo los viejos, sacan notas viejas, pero no le ponen a la gente para edificarla, que son archivos. Entonces te la dan como una nota nueva, y como la gente no lee, la gente lo primero que hace es que tira, ve el titular y replica. No busca fecha, no contrasta la información, entonces se desinforma. La información de Dominicana es del 18, no es de este 19, no es de antes de ayer, que es lo que quiero que aclararle a ustedes. Y en el caso del New York Times y el caso de Venezuela, pues se sabe que es una orden, aunque esto es una presunción mía, puede ser una orden del propio Carlos Slim por la enemistad que tiene con Donald Trump, en un momento que Donald Trump emite un spot que está en las redes sociales y en los principales canales de Estados Unidos, en el cual desmenuza la situación de Venezuela y termina llamando la atención de los venezolanos para que sean ellos, y que no esperen que vengan de fuera, sino de adentro, lo que tomen la decisión. La guerra de Venezuela no se va a ganar en las redes sociales. No se va a ganar. El apagón no lo produjo un ataque cibernético, como se ha dicho. Los técnicos, los verdaderos maestros de eso dentro de Venezuela, han dicho que la planta del CUI reventó por falta de mantenimiento. Igual, nosotros habíamos dicho, porque ya teníamos la información, que iba a haber un blackout en Venezuela. Y eso quedó demostrado con este apagón y con el control de CAN TV para poder controlar las redes sociales. Venimos diciendo hace mucho que ha venido una persecución paulatina contra las redes sociales en los puntos más importantes. Incluso recuerden que hace un par de semanas le pegaron fuego a una oficina en las afueras de Caracas de CAN TV, y también dijimos en esa oportunidad que era extraño que se quemara esa plataforma donde habían nodos de internet.
Y luego fue que dimos la información de que venía un blackout. Y esta información que nosotros dimos aquí en Eco News Agency y en El Mundo al Instante fue corroborada por el periódico Run Run de Venezuela, que daba testimonio de que ciertamente se estaba planificando un blackout. El blackout llega en el preciso momento que entra Guaidó a Venezuela para dejar entrever como que fue una orden de Guaidó y de la oposición, una oposición manida, una oposición que está dividida en Venezuela. Y si hoy Venezuela está pasando lo que está pasando, no es de que porque hay un bloqueo ni nada, es porque la oposición no ha sabido ponerse de acuerdo, no ha sabido catalizar el problema y no ha sabido unificar los conceptos, porque el problema de Venezuela es que allí todo el mundo se cree jefe, todo el mundo se cree líder. Y en un país donde los hombres son más, llevan más falda y las mujeres mejores pantalones, entonces no se puede crecer. Si usted coge los últimos 5 años, no los 20 años, porque todo comienza con el expropiese de Chávez. Ahí fue que comenzó la desgracia de Venezuela. Ese sitio que está ahí, ¿de quién es? Eso pertenece, expropiese. Y este edificio que está aquí, expropiese. Y este edificio, expropiese. Y este es la que se ocupa, expropiese. Incluso hay un video de Chávez donde él habla con alguien que le dice: recuerde que yo soy el presidente de la República y tengo facultad para expropiar ese banco. Se refería a un banco que parece que el gobierno le hizo un préstamo que no se lo dio y luego lo expropió el banco. O sea, si cogemos no a Chávez, sino los últimos 5 años que está viviendo Venezuela, los venezolanos han sido cobardes, muy cobardes. Porque si usted se pone a hablar, como ha hecho Arreaza, de la invasión americana, los gringos saben que lo mandaban a Puerto Rico en fundas negras calientes. Y el dominicano fue a base de machetes y fue a base de fusilitos malos y con todo en contra, y el pueblo sin embargo se levantó. Venezuela con 30 y pico de millones de habitantes esperando que llegue una invasión, ¿a cambio de qué? No le han hecho de todo, no le han matado sus mujeres, no le han violado sus niños, no le han violado sus derechos, no le han metido preso sus principales líderes, no han salido huyendo los principales líderes. Los que están adentro, observen ustedes solamente, y le pongo un ejemplo para que ustedes lo analicen en la semana. El caso de María Conchita, ¿cómo se llama? Está uno de los líderes, María, no recuerdo el apellido. Esa mujer la han dejado sola, sola. Y ella hace toda su protesta sola, ustedes no ven la oposición. El mismo caso se da con la esposa de Leopoldo López. Aquella mujer que era militante está muy fría. Capriles está muy frío. Dicen que el caso de la invasión en el acuerdo este del Perú, quien lo para es uno de los líderes en la oposición que están en el exilio. ¿Por qué? Porque dicen que este es un traidor que se ha confabulado con el gobierno para dar la información incluso al gobierno. Entonces son muchas cosas. No sé, David, ¿cuál es tu opinión, tu parecer con relación a todo esto? No va a dar ninguna opinión con relación a eso, porque tú hiciste un análisis bastante amplio y se encaja dentro de una verdad que no tiene otra respuesta que no sea que los venezolanos se pongan de acuerdo ellos, resuelvan su problema a lo interno y las fuerzas militares estas, que son el brazo que apoya a Maduro y sus pretensiones, también se pongan de acuerdo con el pueblo y que se olviden de intervención y se olviden de ese tipo de cosas. La problemática tiene que ser interna. Aquí están los titulares con relación a la República Dominicana. Dale. Bueno, los actos en la República Dominicana afectan la seguridad de los ciudadanos norteamericanos, según señaló la embajadora de los Estados Unidos aquí. Esa y otras informaciones se conocen en el informe noche por... Mientras tanto, el Procurador General de la República reunió con su homólogo en el distrito de Nueva York. Dicha reunión causa conjetura en la República Dominicana por la compra
de los aviones Tucano al Brasil y el lavado activo procedente del narcotráfico internacional. Parece que son de los temas que se están tratando en esa reunión del Procurador General de la República Dominicana y su homólogo en New York. Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, lamenta enfrentamiento en el Consejo Nacional de la Magistratura. Dice que dará a conocer su posición y la posición de la Suprema Corte el próximo miércoles. Mientras Mariano Germán, presidente de la Suprema, tiene esa posición, organizaciones políticas y populares montarán piquete en el día de mañana frente al Palacio del Gobierno, exigiendo la cancelación inmediata del Procurador General de la República. El acto está programado para efectuarse a partir de las 10 de la mañana. Sigue castigándose todo el territorio nacional como consecuencia de la prolongada sequía. En las últimas décadas, una de las últimas, de las más peores en las últimas décadas, se muere el ganado, la agricultura se reduce. Mientras eso ocurre, los depredadores haitianos deforestando el país. Y por último, parece que la lucha entre Miriam Germán y un sector de jueces inclinado hacia la reelección de Danilo Medina se agudiza. Y lo que refleja es lucha de intereses políticos en el caso Miriam Germán. Estas y otras informaciones las debemos más detalladamente en el transcurso de la programación. Adelante, Ulises. Bien, vamos a los diferentes reportes que nos han llegado. Vamos primero a México. México. Al menos 25 migrantes centroamericanos murieron cuando el camión de carga en el que viajaban volcó en el estado de Chiapas, en el sur de México, informaron las autoridades. La oficina del fiscal del estado de Chiapas dijo en un comunicado que otras 29 personas resultaron heridas en el accidente. Parece que el conductor perdió el control del vehículo cerca del pueblo de Francisco Sarabia, en el municipio de Soyalo. Los heridos fueron trasladados a hospitales. Las autoridades no proporcionaron las nacionalidades de las víctimas y dijeron que la investigación continúa. Chiapas es el punto de entrada histórico para los migrantes centroamericanos que llegan a México desde Guatemala. El flujo migratorio acostumbrado ha llamado más atención debido al paso de varias caravanas de migrantes grandes de América Central durante el año pasado. El presidente de México cumple 100 días en el poder. Escuchemos. Todavía no ha amanecido y los periodistas ya hacen fila en el Palacio Presidencial. Aguardan la conferencia de prensa diaria del presidente López Obrador. Cada día responde durante una hora y media varias decenas de preguntas. Una estrategia de comunicación inédita en el mundo que el mandatario mexicano ya empleó durante sus 5 años como jefe de gobierno de la capital. El propio responsable de medios de la presidencia reconoce las dificultades que conlleva este formato. Desde luego es una estrategia que implica muchos riesgos, precisamente por el hecho de que hay rendición de cuentas permanente. Esto se maneja de dos vías. Primero, desde luego, hay un absoluto compromiso con la transparencia y con la difusión de información de parte del gobierno. Y segundo, se responde con absoluta claridad en todos los casos. ¿A qué me refiero? Ya ha habido varios ejercicios en los cuales él no tiene la respuesta en ese momento y lo que dice es, lo vemos mañana. Una forma de marcar la agenda diaria y la postura de todo el gabinete. Para los compañeros de la prensa mexicana supone una oportunidad de obtener información, aunque también obstaculiza las posibilidades de acceso a otras áreas de gobierno.
lo que hace como estrategia para poder darle la vuelta a las preguntas es simplemente posponer la respuesta para un día después, quizá para hacer una rueda de prensa más tarde. Entonces ha podido manejar bastante bien lo que podría desembocar en una crisis para el gobierno nuevo. ¿Alguna frase que no esté dentro del guión que maneja regularmente el presidente Andrés Manuel? Yo creo que eso sí es un riesgo, ¿no? Por el contrario, también está la ventaja, ¿no? Que se posiciona en redes sociales, se posiciona en toda la prensa nacional. Las conocidas como mañaneras de AMLO, retransmitidas en vivo, han permitido mantener su amplia popularidad. Algunos análisis apuntan a que esas constantes apariciones públicas han hecho del presidente una estrella de YouTube. También mantener vigente lo que sucede día a día, dar actualizar a la gente. Creo que eso hace que la gente se sienta más confiada. Nosotros generamos un vínculo distinto, ¿no? Como con otros políticos, que normalmente hay una barrera. Siento que se desvía un poco la atención de los problemas importantes que él podría estar manejando aparte, ¿no? Entonces siento que es una parte de publicidad hacia él, en la cual ha estado invertido. Bueno, de hecho, él ha dado más presupuesto para su publicidad. La mayoría de la población mexicana agradece las ruedas de prensa en este Palacio Nacional como un ejercicio de transparencia, aunque esa sobreexposición a los medios también puede suponer riesgos. Entre ellos, desequilibrios en la agenda política a largo plazo. Así lo indica el experto José Antonio Sosa, asesor en comunicación de varios expresidentes y gobernadores. El hecho de que un mandatario se esté exponiendo todos los días a los medios de comunicación implica necesariamente, por ejemplo, un desgaste en su imagen. Esto suena bien a los primeros 30 días, a los primeros 45 días, pero ya luego de 2 años es muy difícil verlo desde la perspectiva de lo que es el manejo de la agenda de un país. Una agenda y una imagen de gobierno que de momento López Obrador ha centralizado en su figura. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. De todas formas, vamos a agradecer la presencia de los compañeros en línea. Ángela La Felicidad García, muchas gracias por estar ahí. Sofía Céspedes, gracias. Igual que Castillo, Paula Delgado Martínez, César Núñez, buenos días. Buenos días a Maricefa Reyes, gracias, gracias por acompañarnos. Buenos días, Miriam Mercedes, Luis Díaz. ¿Qué dice Luis? Vamos a ver qué dice Luis. Dice, bueno, se cambió la hora aquí, en contacto ahora con todos los colegas. Un saludo desde Puerto Rico, que amanece con discordia mayor con la sede consular del área oeste Mayagüez contra la señora cónsul. Para el miércoles les traeremos un informe más detallado. Buenos días, colega. Buenos días. Gracias, Luis, por la información. Hay un problema ahí en Puerto Rico. Parece ser que la señora que han colocado como cónsul no tiene conocimiento. Y hay un hermano de Félix Bautista también en Puerto Rico. Hay un caos con el consulado dominicano y con la diplomacia dominicana ahí en Puerto Rico. Bien, gracias Pilar Santo Álvarez, gracias por acompañarnos. Buenos días, Alberto Guzmán. Alberto nos dice, buenos días, mi gente, delante siempre con las principales noticias de República Dominicana y el mundo. Gracias Katia Rousseau por acompañarnos, Soraya Almanza, Ramón Pereira, Milenita Altagracia Ruiz, buenos días Natalio Martínez, Indira Arias, Belkis Enríquez y Soraya Almanzar. Feliz lunes, gracias Sorayita. Muchas gracias. Vamos a otro reportaje, esta vez el resumen de La Voz de los Estados Unidos de América. El presidente Donald Trump recibirá a su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, en la Casa Blanca el 19 de marzo y se espera que discutan temas como la situación en Venezuela, informó la secretaria de prensa del mandatario en un comunicado. El gobierno de Estados Unidos acusó este viernes de cargos criminales a un alto funcionario del gobierno del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, por violar las sanciones impuestas por Washington. Tarek El Aissami y el empresario Samarak López Bello fueron procesados juntos en Nueva York y acusados de violar las sanciones de Estados Unidos mediante el uso de aviones privados para organizar reuniones en todo el mundo.
son los delitos de los que están acusados. Por otra parte, Estados Unidos no utilizó la fuerza, no la utilizará para entregar ayuda humanitaria a Venezuela, dijo este viernes el enviado especial de la Casa Blanca para la Nación Suramericana, después de que las fuerzas del mandatario venezolano en disputa, Nicolás Maduro, bloquearon los convoyes el mes pasado en la frontera. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que no utilizará la fuerza para entregar esa ayuda. Y el gobierno colombiano ha dicho lo mismo. Así que, obviamente, concordamos con esa visión y no estaremos involucrados en ninguna acción que sea contraria a esa opinión. Sanciones secundarias son una posibilidad. No lo hemos hecho todavía y no voy a especular con respecto a eso, afirmó a periodistas Elliot Abrams en el Departamento de Estado. Aumentan las dificultades para los venezolanos que deben cruzar la frontera con Colombia, informa Heider Logato. Jorge Torrado es un ingeniero de sistemas que hace 4 años decidió buscar trabajo en Cúcuta, más que nada para poder comprar alimentos y medicinas para su familia. El cierre total de la frontera decretado por el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha afectado su vida laboral y familiar. Pues fue difícil porque en ese momento no se sabía si se iba a permitir pasar, si iban a abrir a los pocos días o qué iba a pasar, y como hemos visto, pues el paso sigue estando cerrado al día de hoy. Incluso estuve cerca aproximadamente de 5 a 6 días que no pude asistir a mi trabajo. Desde Cúcuta, Colombia, les informó Heider Logato. Y más venezolanos siguen buscando asilo en el extranjero, de acuerdo a un informe presentado por las Naciones Unidas. Este es el informe de Boaza. Yo me pregunto, ¿qué tan incierto es el futuro de la política y del pueblo dominicano? Y me pregunto porque hoy leo en el periódico Almomento.net los principales titulares que Saúl Pimentel coloca en su portal. Y dice, en Miami, Leonel asegura con unidad del PLD ganará en primera vuelta en el 2020. Más abajo, otro titular que dice, Abinader aboga respeto a la ley como base de una democracia moderna. Y más abajo dice, Vargas dice PRD llevará en el 2020 la mayor cantidad de mujeres candidatas. Y más abajo dice, Antún llama a imponer autoridad para sacar a los delincuentes de las calles. Y más abajo dice, Montás afirma que con buen candidato el PLD puede encarnar cambio en el 2020. Cuando usted busca los periódicos de Unión Cívica, por allá por los 60, usted encuentra los mismos titulares que estamos viendo en el siglo XXI, en el 2019, con los mismos apellidos, con la misma estructura y con el mismo pensamiento. Dominicana no tiene políticamente ningún futuro porque hace más de 20 o 30 años que nosotros no producimos un líder de nivel. Hasta la saciedad estamos ya de mencionar que muerto Juan Bosch, muerto Joaquín Balaguer y muerto el doctor José Francisco Peña Gómez, la República Dominicana no ha producido un verdadero líder que llene a cabalidad la realidad del pueblo dominicano. Muy por el contrario, no hay futuro político. Cuando usted mira el grupo de políticos que hay ahora, usted comienza con Leonel, sigue con Danilo, se va con Abinader. Recordarle que los socialpistolas, antes de la banda colorada, la encabezaba Hipólito Mejía. Usted sigue viendo y sigue colocando y va viendo toda esta camada, y cuando mira hacia atrás usted se acuerda de un Augusto Lora, de un Balaguer, de un Caonabo Javier Castillo, de Fernández Mármol, que murió siendo vicepresidente de la República, de un Juan Winston Arnaud, de un Rafa Gamundi, de un Fafa Tavera. Usted puede fácilmente darse cuenta la diferencia entre aquellos políticos que eran políticos 24/7
y estos políticos de ahora que son banqueros 24/7/365. Ahora lo único que le interesa al que llega a Palacio o al que llega a una posición es hacerse rico y tener blindada la justicia y tener blindado los estamentos militares y tener blindado las cámaras de diputados y senadores para que no haya ningún tipo de escape a la hora de los robos. Así vemos que no hay auditorías de ninguna índole. Y le pongo como ejemplo, Interior y Policía, Inmigración, Departamento de Educación, Secretaría de Educación en este caso. Le pongo esos tres ejemplos. Y en los tres, no se volvió a hacer una auditoría. Y por los tres, pasó el mismo personaje. Ahora mismo hay un cambio en la Secretaría de Educación y nadie habla de auditoría. Hay un gasto excesivo en el Departamento de Prensa y Relaciones Públicas y nadie habla de auditoría ni cómo se maneja la publicidad. Ah, usted mande la propuesta y según las palabras del propio director del departamento, hay cierto favoritismo. Porque si yo conozco el programa y conozco el personaje, pues yo no tengo que investigar mucho. Son sus palabras y están ahí grabadas en el internet. En uno de los programas comodines que tiene la comunicación dominicana en el país. El dominicano cada 4 años se le va el tiempo en Beventina en 500 pesos y un pollo y un picapollo. Y así el dominicano ha ido perdiendo su esencia. Y ha ido perdiendo la credibilidad y el respeto en sentido general. Y todo esto es fruto precisamente de una política distorsionada que han llevado los pseudos líderes de partidos que en el pasado eran verdaderas máquinas de movilización de personas. El caso del PRD, el caso del Partido Reformista y del propio PLD. Cuando usted mira la realidad del político dominicano, comenzando por el presidente de la República y terminando por cualquiera de estos pseudos revolucionarios que quieren llegar al poder, usted dice, ¿pero dónde estamos metidos? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiamos? ¿Qué nos hizo distorsionar el norte? Y así como estamos viendo a Venezuela, y así como estamos viendo a Bolivia, y como estamos viendo a Nicaragua, que no le quepa dudas a nadie, que en ese mismo derrotero marcha la República Dominicana. Con el inconveniente de que la República Dominicana es un barco sin capitán, donde la corruptela es la que manda, y donde la delincuencia es la que reina. Y lo vemos. Cuando delincuentes de cualquier parte del mundo terminan en la República Dominicana. En Puerto Rico se habla que hay una banda llamada FARC que estaba haciendo y deshaciendo. La policía de Puerto Rico y las autoridades en sentido general la emprenden contra este grupo y el grupo termina en la República Dominicana. De hecho, ayer dos de esos líderes de ese grupo de narco boricua que están en Dominicana cayeron presos en la República Dominicana, pero usted sale a buscar los periódicos de hoy y ningún periódico habla de eso. Ninguno. Todos los días vemos en los periódicos cantidades enormes, toneladas de droga que son decomisadas. No hay un solo preso. Un solo preso de nivel usted no lo encuentra. Usted se va a La Romana y está lleno de delincuentes. Usted se va a Jarabacoa y está lleno de delincuentes. Usted se va a Sosúa, Puerto Plata, Cabarete, y está lleno de delincuentes. Río San Juan, Nagua, está lleno de delincuentes. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos nuestro cielo, no solamente para que entren los delincuentes, sino para que se haga y se deshaga.
Uno de los mayores problemas que se tiene ahora es una persecución de documentos que sean falseados. Documentos de dominicanos que han muerto y que terminan en manos de extranjeros. Incluso aquí, en el consulado dominicano de Nueva York, ha habido varios problemas con gente que no aparece en los listados. Sin embargo, tienen cédula, presentan pasaporte. Y con el biométrico este que los americanos han implementado ahora para controlar todo, se han desatado cosas, pero la Junta Central Electoral no lo dice. La Cancillería no lo dice. Porque se parasitó el país. Y se parasitó de una forma tal que no hay manera de que el dominicano crezca. Porque el dominicano ahora mismo lo único que le interesa es dinero, dinero, dinero y dinero. Y los jóvenes, su juca, su perico y sexo. Por ahí se perdió el futuro de nosotros. Entre los dirigentes políticos no tenemos uno que valga la pena. No tenemos uno que usted pueda decir, creo en este. Porque cuando usted mira a un Leonel Fernández todavía gravitando con todas las jodidas diabluras que hizo. O a un Hipólito Mejía, el viejo payaso de carpas vacías, todavía gravitando y haciéndose, haciendo el ridículo como lo hace constantemente. O un Abinader que no prende, con todos los años que tiene en política, no prende. Entonces, usted no encuentra un solo jodido líder en quien usted pueda creer, pero no lo encuentra en el mundo cristiano, no lo encuentra en el mundo católico, no lo encuentra entre los profesionales, no lo encuentra en el mundo del espectáculo, no lo encuentra en el mundo de la medicina, en la agricultura. No hay un líder en quien creer. Los militares, todos bajeados. Y los que no están bajeados, que se sienten un poquito serios, vigilados por los demás compañeros de armas. Porque el país, la gente del PLD con el apoyo de Hipólito y los otros bandidos de la oposición, lo que hicieron fue crear una hacienda y la llenaron de borregos incesos. Y manejan el país como lo que ellos entienden que es. Una hacienda privada, propiedad del PLD, propiedad de un grupito del PRD que encabeza Vargas Maldonado, por un grupito del PRM que encabeza Hipólito y Abinader, que se confabulan con el enemigo para trancar a hombres serios del PRD, del PRM y sacarlo de circulación. El caso de Chu Vázquez, el caso de Andrés Bautista, que lo acorrala a su propio partido y lo saca del ambiente. En el caso de Leonel, que yo nunca he creído esa guerra entre Leonel y Danilo, porque eso es parte del juego, es un entretenimiento. Si Leonel vuelve el mismo grupo, porque ¿quién está dirigiendo la campaña de Leonel? Es el Gato Félix, naturalmente, no lo están poniendo en el frente como antes, por los problemas que tiene, pero es quien está dirigiendo toda esa estructura mafiosa con el dinero que se llevaron. Y el PLD vuelve. Danilo vuelve. Llueva, truene o vente. Y si no es Danilo, el PLD se queda. Porque ellos necesitan hacer la misma estructura con un poquito de mantequilla que tiene Venezuela. Nosotros ya llegamos a la categoría de dictadura. Y estamos en una dictadura ilustrada. En esa famosa dictadura con apoyo popular que mencionaba el delincuente de Juan Bosch, porque no se le puede llamar de otra forma. Juan Bosch vivió del cuento y enseñó a contar cuentos a sus hijos malvados. Observen ustedes cómo terminó el PRD y observen ustedes cómo está el PLD. Hermanos de padre, con el mismo pensamiento, con el mismo criterio, donde lo que prima es yo soy el que sé, yo soy el que mando, yo soy el dueño de la fiesta y de la orquesta. Estamos donde quiera que estés, con noticias locales, nacionales e internacionales. Seguimos, vamos ahora a Venezuela, más sanciones allí.
Estados Unidos anunció nuevas sanciones dirigidas a instituciones que mantengan vínculo con el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Ya hemos sancionado a varias instituciones financieras y vamos a expandir la red. Tenemos bajo consideración otras instituciones que no las nombraré porque no queremos que reciban notificación previa. En una audiencia en el Senado, Elliot Abrams, el delegado de Estados Unidos para Venezuela, enfatizó que Washington tiene muchos planes sobre la mesa contra Caracas, incluida una intervención militar, aunque ese no es el camino que está tomado. Esta política de presión del gobierno Donald Trump es criticada incluso dentro de Estados Unidos. Un grupo de 16 legisladores demócratas enviaron una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, criticando la estrategia de Estados Unidos respecto a la situación actual de Venezuela, especialmente las sanciones impuestas. Le escribimos para expresarles nuestra más profunda preocupación por la manera en la que el gobierno de Trump está manejando las relaciones con Venezuela, especialmente las insinuaciones de una intervención militar, la imposición de amplias sanciones unilaterales y el reciente reconocimiento del líder de la oposición como presidente interino. El grupo de legisladores destacó que la decisión de imponer sanciones económicas contra el gobierno de Venezuela está perjudicando a la población civil, que no tiene ninguna responsabilidad. En la misma línea, el canciller chino enfatizó que las sanciones internacionales solo empeorarán la situación en Venezuela, reiterando que Pekín sigue apoyando la búsqueda de una resolución política en el país caribeño. Se ha de respetar la soberanía e independencia de los países latinoamericanos, que es la regla básica del derecho internacional. Los asuntos internos de cada país deben ser decididos por su propia gente. La interferencia extranjera y las sanciones solo agravarán la tensa situación. La situación en Venezuela se volvió más tensa desde el 23 de enero, cuando el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino del país. Pese a todas las presiones, el presidente Nicolás Maduro ha reiterado que el pueblo y el gobierno venezolanos saldrán vencedores y harán fracasar las conspiraciones y agresiones del imperialismo. Maduro, más sobre el apagón. El corte eléctrico que afectó a 22 de los 23 estados de Venezuela y paralizó al país fue obra del imperialismo estadounidense, dice el presidente Nicolás Maduro. Estaban realizando ataques absolutamente de alta generación científica, de alta tecnología. Son lo que llaman nuestros expertos ataques electromagnéticos contra las líneas de transmisión. Ante miles de seguidores en Caracas reunidos con motivo del Día del Antiimperialismo Bolivariano, Maduro señaló que el suministro eléctrico se estaba restableciendo pocas horas después del primer ataque, pero infiltrados echaron a perder todo el esfuerzo, prolongando el corte. Muchos infiltrados atacando desde adentro la empresa eléctrica. Así lo denuncio, como pasó con el paro petrolero, el sabotaje petrolero del 2002-2003. Denuncian también que el gobierno estadounidense, sus aliados regionales y la oposición derechista de Venezuela se han dado las manos para imposibilitar el día a día de los venezolanos con el objetivo de doblegar su resistencia. Uno de los objetivos es generar terror, es generar molestia, es generar que la población no esté satisfecha de las condiciones que está viviendo. Es decir, hay elementos objetivos políticos destinados a derrocar a un gobierno, elementos objetivos de lograr insatisfacción de la población, pues están viviendo dificultades en el diario vivir y al mismo tiempo se sabotea la economía. Se deja de producir, se deja de generar, lo decía la presidencia venezolana. Los ataques electromagnéticos al cerebro de la hidroeléctrica de Guri, ubicada en el estado Bolívar, la mayor de Venezuela y la segunda de América Latina, han golpeado duramente la vida cotidiana en el país, afectando los servicios de transporte, los negocios, las escuelas, las universidades y los centros de atención médica. El gobierno venezolano anunció que denunciará a Estados Unidos por el apagón y presentará las pruebas del sabotaje a una misión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que llegará el domingo al país. Todo lo que estamos viendo, ya los cubanos los vivieron en los tiempos de la Sierra Maestra. Y el resultado, 60 años de dictadura. Esto llevan 20 y la historia se repite con el mismo patrón del siglo XX. ¿Qué dijo Juan Guaidó sobre el apagón de Venezuela? Escuchemos. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó,
realizó un balance el domingo cuando el país entra en su tercer día de apagón parcial e informó que pedirá a la Asamblea Nacional de mayoría opositora decretar estado de alarma nacional. Desde la sede del Palacio Federal Legislativo, el líder opositor explicó que 16 estados de los 23 estados del país sudamericano estuvieron absolutamente apagados y hay luz parcialmente en otros 8 puntos. Expuso que han podido confirmar varios muertos relacionados por el apagón, pero que extraoficialmente se habla de 40. Así la situación en Venezuela, cada día peor, y no hay forma, porque todo lo llevan a pasito lento como el disco. Bien, gracias de nuevo y buenos días a Katia Rousseau, gracias por acompañarnos, Soraya Almanza, Ramón Pereira, Milenita Altagracia Ruiz, Natalio Martínez, Indira Arias, buenos días Belkis Enríquez, buenos días Marisol Bencosme, Arturo Alonso, Alejandro Lizardo, Mari Polanco, buenos días Jay Bautista, de igual manera. Milenita dice, todos son harina del mismo costal y el dominicano dormido. Buenos días Máximo Padilla, buenos días al Macho Pereira. Jay Bautista, feliz día Boli, el pueblo dominicano cuestionó al gobierno por no declarar 3 días de duelo. Sin embargo, detrás de esa decisión existe un video de hace algún tiempo donde aparece Anthony Ríos criticando al gobierno y apoyando abiertamente a Luis Abinader. El video está en YouTube en el canal Chalas TV. Buenos días el Macho y buenos días Maricefa Reyes. Mira Jay, Anthony Ríos fue un crítico del PLD. No se le conoce una militancia abierta y el día que pronunció esas palabras estaba bajo unos tragos, cosa muy habitual de Anthony, y expresó lo que sentía, como lo expresaba a sus amigos aquí cuando solíamos juntarnos con él. Tenía su propio sentir con relación a lo que venía aconteciendo en República Dominicana. A Danilo Medina no le importa la República Dominicana y lo ha demostrado. Lo demostró con Claudio, lo demostró con Hamble, lo demostró con Jackie, con Sonia. Lo demostró con Juancito Sport. Entonces, al que hizo, le quitó. Y al que no hizo, le dio de más. Yo creo que ya pedir 3 días de duelo en Dominicana es perder tiempo. Es perder tiempo. Y eso se lo hice saber a Villalona en una carta que le envío. Donde le digo, maestro, olvídese de opinar. Porque el problema del dominicano es que todo lo rebate. Todo lo discute. Usted puede decir una cosa positiva para todo y alguien aparece que te lleva a la contraria. O sea, allá lo que sube no baja, hay que bajarlo a pedradas. Y Anthony Río era un clavito en el zapato, querido, amado, privilegiado, protegido, pero también odiado. Odiado, es el mismo caso, se da con el Mayimbe Anthony Santos. Después que se hartó de hablar todo lo que habló en contra del PLD y que incluso cayó preso, no terminó plagándose con Danilo Medina. ¿Y va a creer el dominicano consciente que Danilo Medina puede respetar a Anthony Santos? ¿Cuántas cosas no ha hecho el Torito por el país? Y sin embargo, ¿qué? ¿Se le ha dado la importancia al Torito? Al contrario, se sienten alegres porque al morir Anthony Ríos, pues se logró en esa muerte salir de un crítico silente que le creaba y le crea todavía problemas al gobierno. Aún estando muerto, le sigue creando problemas al gobierno. No se hizo una chercha en el show de mediodía del caso de Anthony Ríos. Y mira que yo soy un protegido del show de mediodía y quiero a los muchachos y trabajé con algunos de ellos incluso. Pero el tomar Iván,
el mismo Miguel Ángel, que no lo dejaron entrar, pero que cada quien es dueño de su muerto y hace con su muerto lo que le dé su maldita gana. Aquí hubo un personaje que compartía con nosotros en todos los sitios y fue de los hombres más serios y se asqueó al final, periodista, Reginaldo Atanay. Y viendo lo que le hicieron al final de sus días, Reginaldo no optó por pedirle a su esposa que solamente fueran 7 personas a la morgue donde él quería estar después de muerto y que 3 días después lo quemaran y lo lanzaran al mar de Miami. Y se quiere una pieza que diera más a la República Dominicana desde adentro y desde afuera que Reginaldo Atanay, hasta el extremo que se enfrentó a Trujillo en varias oportunidades. ¿Y cómo murió Reginaldo Atanay? Sonia Silvestre, ¿cuántas cosas no hizo Sonia Silvestre por el país? Hizo tanto que hasta impuso a cubanos que nunca vivieron en el país para que le dieran ciudadanía. El caso de Pablo Milanés, el caso de Silvio Rodríguez, de Amaury Pérez. No son ciudadanos dominicanos que nunca han vivido en el país. Todo por un comunismo entre los huesos. O el caso de Cavada. No es Hipólito que le regala a Cavada una ciudadanía a través del asesor jurídico del Poder Ejecutivo, del hijo del Moreno. Y el que ve a Cavada se siente más dominicano que cualquier dominicano que naciera en el país. Y Cavada no es más que un agente cubano dentro de la República Dominicana. Y todo el mundo sabe lo que hizo Cavada en el pasado. Yo le he presentado a ustedes documentos de eso. En un país que no tiene control, no nos podemos extrañar si a Anthony no le declararon 3 días. Pero no estamos ahora lamentándonos de la muerte de Freddy. ¿Cuántas cosas no nos dijo Freddy a nosotros antes de morir? Pero recuérdense que Freddy se hace bueno después del cáncer. Pero antes era un atorrante, pestulante y altanero, ególatra. No lo endiosamos al final. Aunque él dice que se volvió cristiano, que pidió perdón. Nos acaba de morir otra gloria, Luchi Vicioso. ¿Y qué? ¿Qué hizo el gobierno por Luchi? Ahora mismo no nos acaban de condecorar a Belky Concepción. Y usted me va a decir a mí que Belky Concepción ha hecho más cosas que Papa Molina. ¿Eh? Porque todo es aprovechar el momento, todo es el ratito. Y así es que se ha manejado el país. Así es que se ha manejado el país, con un cartón. Ahora, para el caso de Anthony Río, nada más tenemos que esperar a finales de mes de marzo, o creo que la semana que viene, no sé qué día es porque no lo estoy dando seguimiento a eso, que Acroarte haga otra de la suya y haga unas producciones de 10, 15 minutos, empaquetándolo a todo, a Luchi, a Anthony, al bachatero que murió, a Oscar Sarante, y va a meter esa mezcla y va a sacar a Johnny Ventura y a fulano, el mismo caso de Johnny Ventura. Johnny Ventura, después que el pueblo dominicano le dio todo lo que le dio, ¿cuál ha sido el final de Johnny Ventura? No mancó la soga al final. Villalona hoy se queja de que el gobierno no le dio 3 días, pero Villalona es parte de esa estructura del gobierno. Ahí están los videos de los artistas que se juntaron con Lionel y que apoyaron al PLD. ¿Usted quiere un tipo más terrible que Peña Suazo? ¿O usted quiere un tipo más terrible que Quinito Méndez? Y que vengan ahora a hablar, o el caso de Sergio Vargas. Pues no, son los artistas que no se respetaron. No pueden exigir nada. Anthony Río, si nos ponemos a explorar, usted va a encontrar la postura de Anthony Río con relación a los premios Soberano y Casandra, la posición que él tenía sobre eso. Entonces a mí no me sorprendió que un bandido como Danilo Medina no diera, no 3 días, 5 horas con la bandera media asta, porque a Danilo no le importa eso. El miserable de San Juan, que hoy es millonario en la capital, no le importa, porque el pobre, cuando consigue poder, es un tirano. Y el rico de cuna, mientras más poder tiene, más humildad refleja. Es como en estos países desarrollados. El que más cuarto tiene es el que menos caco lleva. Y esa es la realidad. Bien, aquí terminamos. Son las 10:02.
Gracias a todos. Buenos días. Ya nos veremos mañana, si Dios permite. Hasta entonces, Dios con todos. Hay señales de muy buenas emisoras surcando el éter. Aunque tú estás conmigo, gracias. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar, Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tánchez. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Sur, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés.